iglesia, y en la S Soberano Sur, una P de pueblo y pasión, una A de amparo y ardor, una I de la igualdad, y la S de sufre y sudor. Ay, país, 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 eres tú mi luz y mi amor. Ay, país, 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 yo te quiero, mi Ecuador. Eres tú mi bello país. Le damos la cordial bienvenida al presidente vitalicio del movimiento Alianza País, economista Rafael Correa Delgado, que mantendrá una rueda de prensa con los medios de comunicación que han asistido el día de hoy. Le invitamos a tomar asiento. Invitamos a los miembros. Invitamos a los miembros de la mesa directiva a tomar asiento. Les damos la más cordial bienvenida a esta rueda de prensa preparada por el equipo de Alianza País para comunicar la agenda de actividades que mantendrá nuestro presidente vitalicio, el economista Rafael Correa Delgado. Le damos la bienvenida a la mesa directiva. Nos acompaña nuestro presidente de movimiento, Ricardo Patiño, nuestra secretaria ejecutiva, Gabriela Rivadeneira, Marcela Guiñaga, directora provincial de Alianza País en Guayas, el compañero Javier Ponce, el compañero Virgilio Hernández, el asambleísta Augusto Espinosa y nuestro compañero Vinicio Alvarado. Y la compañera Doris Solís, ex secretaria ejecutiva de nuestro movimiento. Por favor, les pedimos silencio para poder empezar la rueda de prensa. Cuidado. Para empezar la rueda de prensa, por favor, les pedimos silencio. Asambleístas, los invitamos a pararse atrás de la mesa directiva, por favor, a los asambleístas. Muy bien, bienvenidos a la rueda de prensa, como ya les habíamos anunciado, nuestro compañero presidente vitalicio del Movimiento Alianza País, economista Rafael Correa Delgado, que le vamos a dar la palabra en este momento. Micrófono inalámbrico. Bienvenidas, bienvenidos, y estoy sin voz, y menos de 24 horas de haber llegado a la patria querida. Estoy feliz de estar en mi tierra, aunque bastante cansado. Ustedes saben que por motivos familiares, desde hace 2 años, había anunciado que me iba a radicar en el exterior. También había anunciado que me iba a retirar de la política, pero jamás imaginamos, ni siquiera soñamos en nuestras peores pesadillas, que se iba a dar lo que ocurrió, ¿no? Una completa traición a nuestros principios, una verdadera... No solo que se detuvo la Revolución Ciudadana, sino que ha comenzado una verdadera contrarrevolución desde nuestras propias entrañas. Por eso quiero empezar pidiéndole disculpas al pueblo ecuatoriano por los conflictos de Alianza País. No buscamos esto. Se presentó. Pero hay que enfrentarlo con entereza, con convicción, con alegría. Le pedimos disculpas. De este conflicto, tal vez quedemos menos, pero seremos más. De esta crisis, vamos a sacar oportunidades. Vamos a volver a nuestras raíces, a la calle, al barrio, con la ciudadanía, no con el poder. Y obviamente vamos a separar la vid de los sarmientos, la mies de la cizaña, aquellos militantes convencidos con aquellos que solo buscaban un puesto de trabajo o un plato de lenteja. Es terrible lo que ha pasado en estos 6 meses. Ayer se cumplieron 6 meses de desgobierno. Han regresado
nos han hecho retroceder 20 años. Cuando se daban esas consultas mañosas para aprobar golpes de Estado, presidentes interinos. Cuando se repartían la patria cual botín entre piratas, entre la partidocracia. ¿Cómo ahora se hace con estos pactos ocultos? Dándole las eléctricas a lo peor de la política ecuatoriana, autoridad portuaria a la derecha, etcétera, etcétera. Hemos vuelto a los conflictos de poder, presidente, vicepresidente, a los conflictos al interior de los movimientos políticos. Hemos vuelto a la inmovilización de la economía. Nosotros estimamos un crecimiento de 1.4% con un barril de $44. El barril está en $58 y ya redujeron la estimación de crecimiento a la mitad, porque se han dedicado solo a hacer politiquería, destruir a Correa. Yo no soy lo importante, pero es inevitable que al tratar de destruir a Correa, destruyan la revolución ciudadana. Y eso no lo vamos a permitir. Subestimaron a nuestro pueblo. No entendieron que somos muchísimos más los que no se venden, los que no nos vendemos por un plato de lenteja. Las grandes mayorías son silenciosas pero presentes. ¿Cómo han perseguido? Ustedes lo saben. Y hacen mutis por el foro muchos de ustedes. Y mucho gusto ver a queridos amigos aquí a los tiempos. Pero ustedes lo saben. Y si no lo saben, yo les puedo dar los nombres. Con tal de que protejan a esas personas. La cantidad de gente chantajeada por medio de la Contraloría. Les mandan la glosa. Y luego lo llaman desde la Secretaría de la Presidencia a decirle, te damos el apoyo para que desvanezca la glosa, para que no tenga responsabilidades, siempre y cuando nos apoyes. Ha vuelto el viejo país y no lo vamos a permitir, compañeros. Ustedes saben que mi presencia en concreto obedece sobre todo a la 7ª Convención de Alianza País, porque también se han querido tomar Alianza País. Fue patética su foto en un barrio marginal de Guayaquil, donde estaban muy pocos y que nadie conocía, y con una cara de culpabilidad, porque muchos se sienten mal con su conciencia. Aquí está la verdadera Alianza País, siempre llenos de optimismo, siempre llenos de alegría, siempre llenos de convicción. Y quiero decirles, por supuesto, ya no existe Estado de Derecho, todo es en base a presión política. Ojalá lo que ganemos en las urnas, lo que ganemos en la convención, no sea destruido en el tapete, bajo la mesa, con componendas políticas, porque ya no existe Estado de Derecho. Es increíble la doble moral. Todo lo que nos criticaban, con lo que nos difamaban, es lo que practican. Ahora sí hay censura de prensa. Yo ya no puedo escribir para el Telégrafo, pero sí puedo escribir Temer, un golpista, para tratar de legitimar el neoliberalismo. Ahora sí hay persecución a través de los organismos de control, especialmente la Contraloría. Averigüen, hay muchísimos casos. Ahora sí ya debe existir la independencia de poderes a tal punto que un presidente amenaza a la Corte Constitucional para que apruebe rápido las preguntas de la consulta claramente inconstitucionales, al menos algunas de ellas, y en forma favorable, qué mayor intervención en otra función del Estado. Pero nuestra presencia concreta aquí, en concreto, en Ecuador, es por esa 7ª convención, porque no permitiremos que los traidores se tomen también Alianza País. Nadie puede perderse en eso. Si alguien estaba perdido, pues las cosas son demasiado claras. Estamos luchando no solo contra la traición, sino esa traición aliada con los socialcristianos, con los Bucarán, con lo peor de la política ecuatoriana, con los banqueros, con parte de la prensa corrupta. Contra eso nacimos, por eso somos, por eso estamos y por eso estaremos. Y no permitiremos que se tomen Alianza País. Si a alguien le queda una duda de lo que está ocurriendo, es suficiente revisar la historia. Es calco y copia de lo que ocurrió contra Alfaro. Y van a decir ustedes, sacar de contexto las cosas que me creó Alfaro. Yo no soy ni la sombra de Alfaro. Pero esto no sirve como analogía histórica. Plaza traicionando a Alfaro. Alfaro apoyó a Plaza contra Lizardo García, un banquero. Y apenas ganó la presidencia, lo que hizo Plaza fue aliarse con el banquero para destruir a Alfaro. Y lo acusaron de corrupto por el ferrocarril. Y lo acusaron de haber dividido al país. Y lo acusaron de llenar el país de impuestos, calco y copia, con la complicidad de la prensa. Y luego de Plaza, el presidente fue Lizardo García, que incluso confinó a Luis Alfaro por corrupto en Guayaquil. Y esa historia acabó en tragedia, la hoguera bárbara. Alfaro muerto, asesinado, arrastrado, quemado, y algunos se vanaglorian de aquello. Todavía se vanaglorian de esa hoguera bárbara, de ese crimen infame. Pero como dice Marx, la historia se repite dos veces, la una como tragedia y la otra como comedia. Ahora vamos a presenciar una comedia. La historia será despiadada con los traidores y no nos vencerán, los derrotaremos. Quisiera finalizar recordándole al país, tratando de despertar la conciencia colectiva, que un hombre inocente se encuentra preso. En estos momentos se realiza su audiencia.
pidan una prueba en concreto contra el vicepresidente Jorge Glass. Todo fue un miserable complot para apoderarse de la vicepresidencia. Ellos le llaman operación política a estas cosas. Jugar con la libertad de un hombre con tal de apoderarse la vicepresidencia, de la vicepresidencia. ¿Cómo se puede entender que los principales autores, confesos, los cuatro funcionarios de Brecht que organizaron el sistema de coimas hayan sido sobreseídos? Y un hombre inocente contra el cual no hay ninguna prueba. Llegaron a decir que había recibido 13 millones de dólares. ¿Dónde están? Se encuentre detenido. E incluso si hubiera pruebas, no ameritaba la prisión preventiva, que es el recurso de última instancia. Lo dio hasta la oposición, pero se encuentra preso para declarar el abandono de la vicepresidencia de la República. Ya no hay límites ni escrúpulos en la politiquería que se ha instalado en la vida nacional. Todo nuestro respaldo, cariño, solidaridad. Soy testigo presencial de lo que hizo Jorge Glass por la patria. Todo nuestro respaldo al compañero Jorge Glass, un vicepresidente verdaderamente histórico que transformó el sector energético del país, que transformó los sectores estratégicos. La memoria es frágil. Acuérdense que todo eso pertenece a un fondo de solidaridad, que en un reparto político repleto de corrupción, cuando sí había corrupción institucionalizada, cuando los que entraban al país se encontraban con la corrupción de inmigración en las aduanas, cuando querían hacer un trámite se encontraban con la corrupción en el registro civil, en la policía, en lo judicial. Esa corrupción institucionalizada, tolerada, ya no existe. Pero está volviendo, porque corrupción es entregarle las eléctricas, lo buscarán, los pactos ocultos con los socialcristianos a espaldas de nuestro pueblo. Nosotros somos la reserva moral de la patria, siempre hemos luchado contra la corrupción. Y no permitiremos que nos roben nuestro principal bagaje, lo único que tenemos para dejarle a nuestros hijos, nuestra integridad. Hemos defendido los recursos de la patria. Y en esa lucha ha sido encabezada por un compañero como Jorge Glass Espinel. Toda mi solidaridad y respaldo a Jorge Glass en esta persecución política. Ecuador ya tiene un preso político que tiembla el mundo. Un hombre inocente se encuentra preso. Muchas gracias por estar aquí y hasta la victoria siempre, compatriotas. Hola, hola. Muy bien, vamos a pasar a la etapa de las preguntas. Como ustedes ya saben, algunos medios de comunicación ya habían escrito sus temas con anticipación. Vamos a darle la palabra al compañero de diario El Comercio, Andrés González. Economista, ayer un grupo de personas cercanas al roldosismo llegaron al aeropuerto supuestamente a recibirlo. Cuestionaban también un poco cómo se financió su vuelo privado desde Bogotá hasta Guayaquil. De pronto nos podría detallar. No, ustedes son los que están cuestionando. No utilicen pretexto para tratar de hacer escándalo, compañero. En todo caso, eso muestra el retroceso de la República. Esas amenazas fueron en redes, sacaron videos. ¿Qué hizo la policía para impedirlo? Aquí hay libertad de expresión, o se supone que hay libertad de expresión. Ellos tienen el derecho a expresar su inconformidad con una persona, etcétera. Pero la policía tenía que actuar y decir, ustedes están en este sector, como se hace en Estados Unidos, ustedes pueden estar y ustedes en el otro sector. Aquí no se hizo nada, ¿no? Como se hacía en nuestro gobierno, aquí no se hizo nada. Y fueron a agredir, fueron a insultar, cobardemente, como es su costumbre. Ustedes saben, o sea, basta saber quién te apoya para decirte quién eres. Esa es la nueva guardia de choque del gobierno nacional. El rato en que a mí me hubieran apoyado los Bucarán, yo hubiera estado seguro, hizo facto, de que estaba por el camino equivocado. Mi vuelo, me fueron a ver a Bogotá. Queridos amigos, si tenemos amigos, compañeros, que pueden financiar un vuelo. Ojalá El Comercio le haya hecho esa misma pregunta a Abdalá Bucarán, que regresó de Panamá en vuelo privado a Guayaquil. Se la pregunta a Rafael Correa porque ese es el sesgo de cierta prensa. Pero recuerde que también tenemos amigos que nos pueden ayudar económicamente. Muy bien. Seguimos con la siguiente pregunta. El señor Peter Taura, de Diario El Universo. Buenos días, economista. Justamente usted estaba hablando al final de su intervención sobre el vicepresidente Jorge Glass. ¿Usted tiene pensado, planeado visitar al vicepresidente en la cárcel 4 en Quito? Trataré de hacerlo. La agenda es muy intensa, pero estos son los deberes. Siempre lo hice, ¿eh? No solo porque ahora sea el vicepresidente y queridísimo amigo. Ustedes saben, nos dice el Evangelio, visitarás. Estuve preso, me fuiste a visitar. Entonces siempre he tratado de hacer eso. Más aún si considero algo inocente, pero incluso si alguien cometió un error, se arrepiente,
¿no? Ese alguien debe tener una segunda oportunidad. He ido a visitar muchas veces a personas privadas de la libertad, pero más aún ahora que está una persona inocente privada de esa libertad, y se trata de un patriota, de un entrañable amigo, de un entrañable compañero, como el vicepresidente constitucional de la República, Jorge Glass Espinel. A continuación, el señor Carlos Acoto, de Teleamazonas. Buenas tardes, economista. Usted ha denunciado que el sector gobiernista de Alianza País se quiere tomar el movimiento ante esta convención por la que usted viene al país. ¿Qué acciones puntuales van a tomar en esta convención para evitar que eso pase, tomando en cuenta que el jueves de la semana pasada hubo una reunión que desconoció incluso algunos cargos de sus compañeros? Gracias. Bueno, cualquiera puede hacer cualquier reunión y queda en ridículo, eso es otra cosa, pero debe ser de acuerdo con la ley, los estatutos. Ni siquiera hubo quórum, pero muy lejos del quórum, ni siquiera que estuvieron cerca del quórum. Pero cuando se trata de aceptar cualquier cosa, ni se pregunta, ni se contrasta, ¿no? Averigüen si hubo quórum, eso no tiene ninguna validez, hicieron el ridículo, ellos lo saben. Por eso ni siquiera se han atrevido a convocar una convención paralela, porque tienen los recursos para hacerlo. Y con burócratas pueden poner 5.000 personas en un coliseo y hacer la pantomima de una convención paralela. Ni siquiera se atrevieron a eso frente al fracaso de su convocatoria. Aquí está la representatividad, aquí está la legitimidad y aquí está la legalidad. Pues eso. Entonces, no existe ninguna duda. No estoy debatiendo, espéreme la respuesta y si quiere después puede ampliar su pregunta. ¿Y qué va a hacer la convención? Nosotros no solo estamos reactivos en el corto plazo, pensaremos en futuro. No queremos que la Revolución Ciudadana sea un bonito recuerdo del pasado. Somos parte del futuro. Seguiremos construyendo esta revolución para el bien común, para la justicia, para la dignidad. Pero obviamente se ratificará la presidencia del compañero Ricardo Patiño en Alianza País. Se ratificará la compañera Gabriela Rivadeneira, dirigentes históricos en la Secretaría General, no personas que no lo conocen nadie. Y se expulsará a los traidores. Nosotros somos un movimiento de principio. No podemos aceptar la deslealtad, la traición, la ingratitud sin nombre. A la gente se la conoce no porque tan buen amigo es. Eso es muy fácil. Es porque tan mal enemigo es. Y usted nota en estos meses ese odio, esa frustración, esa ira, ¿no? Contra muchos de los dirigentes históricos de la revolución. Yo no puedo pedir que todo el mundo me quiera. Pero lo honesto hubiera sido, me separo de Alianza País. Estuvieron cual lobos disfrazados de cordero, esperando apoyarlos para que capten el poder, para ir a tomar su revancha, entre comillas, para decir de todo, cuando hace 6 meses decían que era el mejor presidente de la República, la historia, etcétera. Ahora dicen todo lo contrario. Esa gente no puede estar en Alianza País. Que se vaya nomás democracia así al rondocismo o donde les dé la gana. Solo para puntualizar, ¿se expulsará del partido al presidente Moreno? Si tenemos mayoría, sí. Si no, los que nos tenemos que ir somos nosotros. Pero somos revolucionarios, compañeros. Esto no lo buscamos, una pesadilla. Esto nos cambió la vida. Yo esperaba tener paz y devolverle paz a mi familia en Europa. Pero como te insisto, no lo buscamos, pero se presentó. Y hay que enfrentarlo con valentía, con decisión, con alegría, con convicción. Y así lo haremos, lo estamos haciendo y lo seguiremos haciendo. Economista, buenas tardes. A propósito también de la consulta popular, mucho ya se ha dicho y usted también lo acaba de anunciar que esta es una consulta tramposa para tratar de retroceder algunos derechos, entre ellos la reelección indefinida. ¿Usted también va a participar en esa campaña por el no? La reelección indefinida, en lo que refiere a mí, es lo menos importante. Lo más importante es la pregunta 3, es un golpe de Estado. Y es un tipo valiente, ¿no? Que respeto, sé que nos has criticado, etcétera, pero creo que eres coherente. Revisa lo que decía la prensa en el 2011, cuando yo consulté al pueblo ecuatoriano cambiar el Consejo de Judicatura. Dijeron que se acababa la división de poderes, que era un dictador, que era un golpe de Estado. Hicieron toda una campaña de desprestigio en contra. Y lo que trataba era arreglar una inconstitucionalidad, porque ese Consejo de Judicatura tenía 2 años de inconstitucionalmente de prórroga. No se había renovado, como decía la nueva Constitución, aprobada en 2008, que le daba 6 meses para que se renueve el Consejo de acuerdo a lo que establecía la Constitución. 2011, más de 2 años después, no había cambiado nada. No tenía mayoría en la Asamblea. De hecho, se hizo un juicio político y lo perdimos. Entonces tuve que consultar al pueblo ecuatoriano, ¿ya?, para cambiar ese Consejo, pero fue reemplazado por un Consejo Transitorio con representación de 3 funciones del Estado y con las competencias del Consejo de Judicatura. Acá
no es que hay ninguna inconstitucionalidad, les cae mal el Consejo de Participación. Para eso hay juicio político, pero eso no les permitiría apoderarse del Consejo de Participación. Quieren apoderarse, pero no con representantes de todas las funciones, con representantes del Ejecutivo. Y quieren darle la competencia a la Asamblea Nacional para que evalúen a todas las autoridades que nomina el Consejo de Participación. Eso significa fiscal, procurador, contralor. ¿Han caído en cuenta eso? Superintendentes, Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, Consejo de Judicatura e incluso la propia Corte Constitucional, que ni siquiera es susceptible de juicio político. Es un golpe de Estado. Es inconstitucional por los 8 costados. Y ahora la prensa no dice nada. Es más, si dice, apoya la consulta popular. ¡Qué vergüenza! Por eso les digo, hemos vuelto al país de la camioneta. Cuando en el 97 nos hicieron aprobar, como todo el mundo odiaba a Bucarán, y ustedes saben que Bucarán para mí es la peor escoria de la política ecuatoriana, pero jamás perderé mi objetividad. La destitución de Adalá Bucarán fue un golpe de Estado. Destituir un presidente que, democráticamente electo, 6 meses antes, por simple mayoría y bajo el argumento de que estaba insano mentalmente porque le decían el loco. Si le decían el chino, lo votaban por extranjero. Y no es que lo reemplace la vicepresidencia, la vicepresidenta. Lo reemplace el director de orquesta del golpe, Fabián Alarcón, presidente del Congreso, con el cargo de presidente interino que nunca existía en la Constitución ecuatoriana. Claramente era un rompimiento inconstitucional. Pero llaman en efervescencia política, con la complicidad de los medios, a una consulta popular y el pueblo aprueba. Casi con 70% de los votos, el golpe de Estado. Y con cerca del 60% de votos, un presidente interino, Fabián Alarcón. Y todo el mundo miraba hacia otro lado. Ah, pero es que sabidos ganaron en el corto plazo, sí. Y luego vinieron 10 años de inestabilidad, donde ningún gobierno acabó su periodo, donde tuvimos 7 presidentes, donde tuvimos la peor crisis económica de la historia contemporánea, y donde un quinto de la población tuvo que dejar su patria en esa tragedia llamada migración. Seamos responsables, por favor. Necesitamos que los actores políticos, los analistas, la prensa, la academia, sean más serios, más responsables. Nos lo exige nuestro pueblo, nos lo exige la historia. No podemos aceptar estas monstruosidades. Esa consulta popular es un gran engaño. Lo importante son las preguntas 2 y 3. La 3 para tomarse la patria un verdadero golpe de Estado y la 2 para evitar que Correa vuelva a quitarnos los saqueados. Todo el resto es hojarasca que se puede hacer a través de la Asamblea. Porque también están metiendo el cuento que es para la lucha contra la corrupción. ¿No? O sea, le ha servido de mucho los casos de corrupción para hacer politiquería. Pero todas las demás preguntas se pueden tratar con la Asamblea y hay preguntas que se pueden hacer por decreto, como la del Yasuní. Quieren, en lugar de intervenir, aumentar la zona intangible, eso es decreto. Quieren reducir de 1,000 hectáreas el permiso de intervención a 300 hectáreas, solo tienen que ordenarlo. De hecho, ya sabíamos que se iban a afectar 250 hectáreas. Esa pregunta es un gran engaño porque no están ahorrando una gota de petróleo, sino que ya sabemos que solo se van a intervenir 250 hectáreas. Pero ese nivel se ha llegado y todo el mundo hace mutis por el foro. Pero el que se opone a esta consulta mañosa es que está a favor de la corrupción, es que está a favor de que se abuse de niños y adolescentes. No, estamos en contra de que se burlen de la gente. Todas esas preguntas se pueden tramitar, esas reformas que se preguntan, se pueden tramitar a través de la Asamblea, y la Asamblea los va a apoyar. Lo que no se puede tramitar a través de la Asamblea, pregunta 2 y 3. Entonces, las demás preguntas de hojarasca para dejar pasar esta pregunta 2 y 3, la 3, un verdadero golpe de Estado. Revisen lo que decía la prensa en el 2011, y ahora calla y hace campaña por el sí. Y la pregunta 2, que como usted ha dicho, es una verdadera regresión de derechos, que incluso atenta contra la Convención Interamericana de Derechos Humanos en su artículo 23. Pero insisto, como me involucra, hagan lo que quieran, yo soy lo menos importante. Pero no podemos permitir que se repartan la patria como quieren hacerlo, sobre todo de aprobarse esa pregunta 3. Economista, buenas tardes. En el marco de lo que usted acaba de explicar y tomando como punto de partida que la pregunta 2 sería inconstitucional, ¿podríamos pensar o leer que Alianza País va por el no en la consulta y que usted de pronto podría tal vez considerar volverse a postular para las siguientes presidenciales? Nosotros somos gente seria. Tenemos que esperar lo que diga la Corte Constitucional. O sea, ¿usted se da cuenta de lo que está pasando? ¿Cómo nos han retrocedido democráticamente? La inmadurez política que se está viviendo. Todos apoyaron una consulta popular antes de saber las preguntas. Y si la pregunta era regalar las Galápagos a Estados Unidos. Pero todos apoyaron la consulta popular. A ese nivel nos han llevado, con el apoyo de cierta prensa. Luego, no sabemos si la Corte Constitucional va a aprobar la constitucional de las preguntas. Pero ya la apoyaron las preguntas, incluso asambleístas. ¿Qué pasa si la Corte Constitucional declara inconstitucional ciertas preguntas? ¿Esos asambleístas que firmaron el apoyo a la consulta van a renunciar por haber apoyado una inconstitucionalidad? A ese nivel de irresponsabilidad nos han llevado.
Nosotros nos pronunciaremos una vez que la Corte Constitucional dé su dictamen. Pero sí le puedo anticipar que claramente, pregúntele a cualquier constitucionalista serio, claramente la pregunta 3 no es solo inconstitucional, es destruir el Estado de Derecho. Y la pregunta 2 es regresión de derechos, incluso atenta contra la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Revisen, artículo 23, que establece los causales para que una persona vea limitada su participación política, y uno de esos causales no es haber ya ocupado el cargo respectivo. Sobre si yo me voy a postular o no, yo quería retirarme de la política por algunos años, incluso de forma permanente. Jamás he buscado el poder, siempre he buscado servir, pero también he dicho que estaré donde se me necesite, no podemos eludir responsabilidades, pero veremos qué pasa. Sin embargo, la situación es extremadamente seria. Entendamos que democracia no es votar por un nombre, ni siquiera por un número. Es votar por un programa de gobierno que se le pone a consideración del pueblo, el mandante. Ese programa ha sido totalmente incumplido. Se ha cumplido 100% el programa de gobierno, pero de los derrotados, de la derecha, el programa ganador se ha cumplido en 0%. Entonces no se pueden permitir esas cosas. Yo no puedo responderle en este momento a su pregunta. En principio le digo, mi interés no era presentarme en el 2021. Pero si las cosas continúan como están, tendremos que volver porque no permitiremos que nos roben todo lo logrado. Señores presidentes, buenas tardes los que están aquí presentes, colegas comunicadores. Yéndonos desde el transitando desde el campo político al campo humano, que también es importante. Señor expresidente, ¿qué opina usted respecto a las virtudes ciudadanas? Varias voces, incluidos el Papa Francisco, vienen expresando que para que nuestras sociedades transiten hacia un desarrollo sostenible es importante fomentar virtudes ciudadanas, muy especialmente desde la comunicación, ejerciéndola con profesionalismo. ¿Se unirá el ciudadano, ya no expresidente, el ciudadano Rafael Correa Delgado a esas voces que fomentan virtudes ciudadanas? Lo más importante para el desarrollo son los principios y valores. Sin principios y valores, cualquier sistema económico, social, político va a fracasar. Y esos sistemas de valores se enmarcan en algo más amplio que se llama cultura, entendida como sistemas, valores, creencias transmitidas virtudes socialmente, incluidas las virtudes. Siempre hemos hablado de eso, ¿no? Pero esto es responsabilidad de todos, no solo de los dirigentes políticos, dirigentes religiosos como el Papa. Los medios de comunicación, ¿qué valores están transmitiendo? Están transmitiendo doble moral. Revisa, tú eres joven. Revisa el 2011 lo que decían de la consulta que yo propuse al pueblo ecuatoriano. Me dijeron de todo. Dictador, hicieron campaña en contra, que se acabó la división de poderes, que es un golpe de Estado, que se acabó el Estado de Derecho. Cuando estábamos remediando una inconstitucionalidad, aquí están generando la inconstitucionalidad y dicen todo lo contrario. Transmiten antivalores. Entonces, todos tenemos responsabilidad para generar esas virtudes, esos valores, esos principios. Yo estoy totalmente de acuerdo con el Papa Francisco, que también ha dicho que existe corrupción hasta en el Vaticano, pero aquí utilizaron el discurso anticorrupción para hacernos quedar como corruptos a todos, ¿no? Eso también es corrupción, eso también es deshonestidad, no separar las cosas. Si hay un abuso a un niño por parte de un profesor, todos los profesores son violadores y el ministro es cómplice y el presidente también. Ya basta, esos son antivalores, ya basta la generalización, la utilización de cosas tan sagradas como nuestros niños y adolescentes para cuestiones politiqueras. Entonces, la lucha por construir valores, principios, como el amor a la verdad, como el respeto a los demás, como la solidaridad, etcétera, no es la lucha de un dirigente político, es la lucha de todos los sectores, dirigentes religiosos como el Papa Francisco, medios de comunicación, que son extremadamente importantes, y con todo respeto, pero con toda firmeza, le digo qué cantidad de antivalores que transmiten. Esto es tarea de todos, querido. Es fundamental entonces que los ciudadanos fomenten virtudes ciudadanas, sea quien sea, y desde los medios de comunicación se ejerza la rigurosidad. Desde todos los sectores, por ejemplo, el educativo, ¿ok? Pero aquí, por ejemplo, en la lucha contra la corrupción, hay lo que los psicólogos sociales llaman disonancia cognitiva, la inconsistencia entre los valores expresados y valores practicados. Entonces, todo el mundo te dice que está contra la corrupción, pero todo el mundo tolera la corrupción, porque si mi vecino entra... Corrupción es repartir los cargos, como se está haciendo actualmente. Ustedes están tolerando como prensa aquello. Y si dicen, no hemos conocido, yo le doy los nombres. Y le doy cómo se ha repartido ANT, cómo se ha repartido aduanas, cómo se ha repartido autoridad portuaria, cómo se ha repartido las eléctricas, los familiares de ciertos asambleístas que están en diferentes cargos, etcétera, para comprar su conciencia. Si no, si dicen que no saben, yo le doy los nombres. Le doy haciendo el trabajo. ¿Ok? Entonces... Y
esto se hace a través de la educación, pero a través de muchísimos otros sectores. Es tarea de todos y es lo más importante, en eso tienes razón. O sea, cualquier sistema fracasará si no se basa en principios. Te decía, uno de los problemas que tenemos es, se dice una cosa y se hace otra. Por ejemplo, Alex Bravo. Yo no conocía a Alex Bravo. Cuando se lo nombra gerente de refinería, ¿no? Todos estuvimos contentos porque era esmeraldeño. Por primera vez en historia me decían que un esmeraldeño era gerente de la refinería. Resultó corrupto, entonces todos somos corruptos, porque pusimos un gerente corrupto. Pero lo que no dicen, que nos enteramos después, es que se casó cuando era gerente. E hizo una fiesta faraónica y toda la intríngule social, toda la creminata de la, bueno, de la oligarquía local fue esa fiesta. Era claro que estaba robando, pero todo el mundo fue a la fiesta de matrimonio, con un buffet de eso de lujo, etc. Entonces se tolera la corrupción. Entonces tenemos que ser más coherentes. Tenemos que tener un solo estándar, y te insisto. Construir valores, principios, esa lucha contra la corrupción, buscar verdaderamente la honestidad, hablar la verdad, ser objetivos, nadie es imparcial. La prensa, los periodistas no son imparciales. Un político no es imparcial, un académico no es imparcial. Mi corazón siempre va a estar con los pobres, con Latinoamérica. Yo no voy a ser imparcial, no soy imparcial como persona, pero no puedes perder tu objetividad, son dos cosas distintas. Todo el mundo es parcializado, pero puedes ser objetivo, si eres riguroso. Entonces es un valor también, ser objetivo. Pero cierta prensa nos detesta, acepta cualquier cosa que nos critique. Y cuando hay alguna cosa a nuestro favor, la esconde. Todo eso son antivalores. Construir una sociedad de valores, de principios, que es la verdadera clave del desarrollo, es tarea de todos, querido joven. Tan chévere a las medias, me dicen dónde la compraste. Siguiente pregunta, la señorita Paola López de AFP. Economista, buenos días. Bueno, entre los posibles escenarios que se abren ante su llegada, está tal vez el de crear un nuevo partido para impulsar una constituyente y con usted como candidato. Hay que ver qué resulta de esa convención. Nosotros creemos que la vamos a ganar, la militancia, te diría en el 95% de la militancia está a nuestro favor, pero impresionante cómo se ha querido comprar cuadros intermedios, directores cantonales, directores provinciales, cómo se los amenaza. La amenaza ya es otra, tiene otra naturaleza moral. Una cosa es que, compañero Rafael, me están amenazando, me están diciendo que como fui antes alcalde o soy alcalde, dicen que me van a quitar los créditos para mi municipio, me dicen que me van a poner glosas por tanto, y se cede ante esa presión, es grave, porque los revolucionarios no estamos para ceder, pero no es tan grave como decir, bueno, yo ya apoyo al gobierno porque me ofrecieron tal y tal cargo, porque eso ya es corrupción, eso es inmoralidad, esa gente mejor que se vaya, ¿no? Entonces pueden comprar algunos cuartos. Nosotros creemos que vamos a ganar esa convención y vamos a mantener Alianza País, así que esperemos el resultado de la convención y de igual manera esperemos el resultado del dictamen de la Corte Constitucional para ver qué consulta pasa, si deja pasar esas monstruosidades, como la pregunta 3, deberíamos ir a una asamblea constituyente. De hecho, solo se podría cambiar esas cosas por medio de una asamblea constituyente. Sí, yo vendría a ser candidato en ese caso. ¿Por qué creen que no quieren la asamblea constituyente? Sí. Economista, buenas tardes. Dos preguntas. Una, ¿hasta cuándo usted se piensa quedar acá en Ecuador? Y si la Corte Constitucional aprueba las 7 preguntas, ¿tiene planeado quedarse y hacer campaña en contra del no? Y en cuanto a la otra, ¿cuál es su postura frente a... En contra del sí, perdón. ¿Cuál es su postura en cuanto a la Asamblea Nacional, que tiene mayoría de Alianza País, que apoya a Lenín Moreno? A ver, mira... Yo no quiero victimizarme, ¿no? Yo, mi infinita gratitud al pueblo ecuatoriano, a la vida, me dio el mayor privilegio ser presidente de la República para servir a mi pueblo, pero para la familia sí fue un sacrificio. Mi familia es una familia muy sencilla, no es que le gusta la seguridad, los carros, como falsamente trataba de decir cierta prensa, no es que le gusta meterse donde no tienen que estar. Yo creo que en democracia... La gente que toma decisiones debe ser gente que tiene legitimidad democrática, que ha sido elegida en las urnas, no que es mi hermano, mi primo, mi esposa. Eso no es democracia, ¿no? Entonces, para mi familia fue esto muy duro durante 10 años. Siempre le he dicho que en política la opción la toma uno, pero sacrifica, involucra en esa opción a la familia. Y en el caso de mi familia, una familia muy sencilla,
fue un gran sacrificio. Entonces, yo les debo eso, les debo tiempo, años de paz que no lo hemos logrado, porque creí que íbamos en paz al haber ganado asamblea, gobierno, y es peor que si hubiera ganado la oposición. Entonces, lo que te quiero decir es que yo tengo que regresar. De hecho, yo no planeaba venir. No se dio lo de la convención porque han tratado también en todo, dañar todo. No se, ahora está dividido el país. Qué odio que meten en los opositores. No para ver si nos agreden, nos gritan, etcétera. Así se sienten mejor. Ese es el recurso del mediocre. No han rellenado un bache. No han hecho una obra, pero han criticado las miles que nosotros hemos hecho. Cuando no tengan qué más criticar, ¿qué le van a decir al pueblo ecuatoriano? Porque no van a tener una casa. No han aumentado un bono. No han generado un solo empleo. Cuando se les acabe el show, se van a evidenciar de cuerpo entero. Y ahí vendrá la revancha popular. La gran mayoría son silenciosas, pero están presentes y no son tontas, no se las subestime. Entonces yo tengo que regresar, regreso el 4 de diciembre, el día siguiente de la convención. Con respecto a la Asamblea Nacional, la gran mayoría, en verdad, en principio son 44 compañeros, mi gratitud eterna a esos 30 compañeros que aprueba de todo, ¿no? Pese a todo, pese a presiones, chantajes, amenazas, se han mantenido más firmes que nunca. Aquí están muchos de ellos. Muchas gracias, queridos compañeros. Su lucha nos inspira. Pero dentro de esos 44, sí les puedo decir, sin dar mayores detalles porque los expongo, que por lo menos 18 se vieron forzados a apoyar un manifiesto bastante difuso, dicho sea de paso, pero sí de apoyo al gobierno, porque revisen, y si no, y si dicen que no saben, yo les doy los nombres, ¿ya? Y los casos. Les mandan el informe de Contraloría con glose de 30 millones de dólares y al día siguiente los llama Eduardo Mangas. Ya no se mete solo las manos en la justicia, sino hasta las mangas, ¿no? Entonces, lo llama Eduardo Mangas a decirle, vete, damos el apoyo del gobierno para este problema que tiene, siempre y cuando nos apoye. Si ustedes dicen que no saben, yo les doy los nombres y los casos. Entonces, hay mucha gente que me ha dicho, presidente, le ha dicho compañero, tengo que supuestamente decir que apoyo al gobierno, yo estoy con ustedes para decir que apoyo al gobierno, porque me pasa esto. Porque a mi familiar tanto le están haciendo esta auditoría, porque me amenazaron con esto. Porque me quieren quitar tal cosa, si soy alcalde necesito para el agua potable. No te imaginas, por lo menos 18, no puedo decirte. O sea, te lo puedo decir confidencialmente, con el compromiso tuyo de que no los evidencies para no exponerlo, pero que investigue los casos. Si quieres llegamos a ese acuerdo, ¿ok? Bien, la última pregunta que había sido inscrita era de Ecuador TV, pero ha retirado su pregunta. ¿Ecuador TV? Ya, Dios mío. También decían que los medios públicos eran medios gubernamentales. Ahora son medios gubernamentales. Es increíble el sesgo. Es increíble la censura de todas las noticias de Rafael Correa, de Alianza País, etcétera, y la invisibilización que quieren hacer de los 10 años de gobierno, de mi, si ustedes quieren, participación, etcétera, ¿no? Pero todo es cuestión de tiempo. Anoten como todo es cuestión de tiempo. Cuando se les acabe el show, ¿qué le pueden decir al pueblo ecuatoriano si no han construido ni un poste de alumbrado público? Muchas gracias a todos los medios de comunicación por su presencia. Le agradecemos al economista. A ver, dale el micrófono a Colmena, que estos chicos leí algo de ustedes, ¿no? Son prensa alternativa. Son grupos de periodistas que tienen que ganársela día a día, así que... Muchas gracias, nuestra presidente. Cariño, admiración. Somos un medio digital declaradamente progresista, el primero del país. Felicitaciones. Gracias, presidente. Mi pregunta es concreta. Presidente, ¿qué lecciones podemos sacar de esta decisión de haber ponderado en las últimas elecciones presidenciales al candidato que tenía más peso electoral, pero que sin embargo su peso ideológico, su solvencia ideológica no se correspondía con ese peso electoral? ¿Qué lecciones podemos aprender para el proceso? Siempre supimos que Lenín Moreno era un tipo sin convicciones. No sabíamos que era un traidor y que era un mentiroso compulsivo. Tenemos un impostor profesional. Aquí está Ricardo Patín. Él dijo que cuando fuimos a Ginebra a decirle y proponerle, mira, pues tú puedes ser el candidato de Alianza País, nos dijo que todo con lo que estaba en desacuerdo, mentir. Nos dijo, sí, pero tú tienes que volver en el 2021, querido Rafael. Aquí estaba Ricardo. ¿Ya? Cuando ganó el 2 de abril, me dijo, pregúntale a Paula Pavón, yo solo voy a estar 2 años, ¿no? Yo no quiero estar más, tú tienes que volver, Rafael. Ahora dice que soy hambriento de poder, que en los últimos 4 años de gobierno perdí la cabeza, ¿no? Ahora dice que está contra la reelección, etc. Todo es mentira, ¿no? Y en un almuerzo en París, con becarios, estaba en la mesa Ricardo o Guillón. ¿Tú estabas? O Guillón era. Era Ricardo. Ahí nos dijo, yo soy una persona de centro-derecha. Ahora, para confundir a nuestra gente, es más izquierda que Marx, ¿no? Que Fidel Castro.
¿Ya? Entonces, estamos ante un impostor profesional. ¿Cuál es la experiencia de esto? O sea, yo creo que cualquier problema al interno no es el momento de tratarlo. Lo trataremos al día siguiente de la victoria. Pero sí te puedo anticipar algo. Yo creo que cometí un error que no se puede cometer en política, ser muy ingenuo. Pensar que las demás personas es como uno, ¿no? Que obedece a principios, se es leal, se es grato, etc. Y te insisto, tuvimos lobos disfrazados de cordero. Algunos sabíamos que eran así, resentidos, que se creían los predestinados para ser presidente y que tenían una animadversión contra Jorge, contra mí, porque este mono arribista, yo debería estar ahí. Propio Gustavo Larrea, pero también un Augusto Barrera, Miguel Carvajal, la misma María Fernanda Espinosa. Pero Lenín Moreno, sinceramente, no nos imaginamos. O sea, felicitaciones en eso. Es un impostor profesional. Y la lección que hay que sacar de esto, en política no tienes que ser tan ingenuo. Muchas gracias a todos los medios de comunicación, a la mesa directiva, en especial a nuestro presidente vitalicio del movimiento, economista Rafael Correa. A ver, compañero, la pregunta. ¿Pero de qué medio eres, compañero? Raúl Wilca le saluda, señor economista. ¿Qué medio de comunicación? De Huilar Radio. No sé si usted se acuerda de mí. Usted tuvo la bondad de darme una placa de reconocimiento el 9 de octubre de 2014, de lo cual estoy eternamente agradecido, por supuesto. La pregunta, señor economista. Usted lo ha dicho. Debido a la grave situación económica, social y política que estamos viviendo los ecuatorianos en la actual administración, ¿usted está considerando tal vez en adelante lanzarse nuevamente como candidato a la presidencia de la República? Mire, compañero, siempre lo dijimos, y no era eslogan. Ahora miente tanto, ¿no? Y muestra tanta pequeñez de alma este señor Moreno que dice que yo no me presenté a la candidatura porque sabía que iba a perder. O sea, casi 2 años antes yo pedí a la Asamblea que ponga la transitoria de que no podamos presentarnos como candidatos aquellos que hemos impulsado la reelección indefinida, en la cual creo, pero para por vanidad, ¿no? Para que no digan que estábamos buscando algo que nos beneficiara, que no podamos presentarnos. Ahora dice que es porque ya sabía que íbamos a perder. Yo tengo una fe absoluta en mi pueblo. Si hubiera sido candidato, ganábamos una sola vuelta, compañero. Y ellos lo saben. Por eso están haciendo lo imposible para que vuelva. Pero en todo caso, y que se crean sus encuestas mañosas también. Que se crean nomás esas encuestas. La mayoría silenciosa. Mire, yo había prácticamente excluido volverme a presentar. Pero le insisto, o sea, si las cosas siguen así, no permitiremos tampoco que nos roben. No permitiremos. Hay muchos cuadros. Nadie debe ser imprescindible. Todos debemos ser necesarios. Pero si yo soy la mayor garantía de victoria para evitar que saqueen nuevamente a la patria, que nos vuelvan al pasado, ahí estaremos. No eludiremos responsabilidad. Ahora sí, muchas gracias a todos los medios de comunicación. Especial a la mesa directiva, nuestro presidente vitalicio, economista Rafael Correa Delgado. Soberano Sur, con la P de pueblo y pasión, con la A de amparo y ardor, con la I de la igualdad y la S de sucre y sudor. Ay, país, 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 eres tú mi luz y mi amor. Ay, país, 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 yo te quiero, mi Ecuador. Eres tú mi bello país, de Manuela y por su honor. Hoy cantamos en memoria de nuestro libertador. Con la P de paz y pastor, con la A de amigo y ayer, con la I de la inocencia y la S de solidaridad. Con la P de madre y de pan, con la A de ahora y aquí, y de infinito amor, y la S de sangre y de sol.